la busca bruscamente. ¡Ahí el pelo del Clowner! Sale de la montaña, ruge. ¡Que lo vimos en el episodio anterior! ¡Rayo Destructor! ¡Lo esquiva! ¡Pero cómo se destruye, papu! ¡Pudo esquivar un rayo! ¡Pero cómo! Se lanza y muerde del cuello a Destoroyah. Lo ahorca y lo lanza al suelo. Dispara un rayo a Mon. Lo esquiva. ¡Vamos, Desmond! ¡Vamos, tienes que derrotar a Mon! ¡Qué tonto! ¡Era al revés! ¡Soy muy tonto! ¡Era al revés! ¡Que Mon Guido la tenía que derrotar a Desmond! Tonto, yo estoy diciendo que un villano tenía que ganarle un bueno, qué tonto. Tenía que decir que un bueno que le estaba ganando un villano. Tenía que decir que Monkey no estaba ganando a Desmond. Mega Kaiju en vista, Gojira Killer. Coletazo, que al suelo, rayo atómico. Vamos, Gojira Killer, vamos, derrota a Mega Kaiju. Dispara ácido. Pero lo más raro es que como el alfa de los Google puede esquivar un rayo. Si la pelea final de Kong le hizo la calavera, no pudo resistir los ataques de Kong. Entonces, y un rayo es más fuerte que Kong. ¿Cómo lo pudo esquivar? Lo desvía con su cola. Salta hacia Monster. Lo muerde el cuello y lo lanza hacia el suelo. ¡Vamos! ¡Vamos, Monster! ¡Tiene que derrotar a Itachi! Intenta morder de la pierna a Monster Bagan. Le encaja su cuerno en la pierna. Pero bueno, amigos, antes les quiero decir que este es el episodio, bueno, donde Javier Farinante se convierte en un Kaiju e incrusta a Bagan con un mega hueso. Ruge del dolor. Monster Irex. ¡Rayo de energía! Retrocede. Bagan lo embiste. Le da un colentazo en la cabeza. ¡No, Bagan! Cae al suelo. Prepara su tenaza. ¡No! ¡Vayamos a perder! Monster Irex. Lanza su super rayo. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Monster Irex! ¡Salvó a Bagan! ¡Qué bueno! Cae inconsciente al suelo. ¡Qué bueno! Si Monster Irex no estuviera a Bagan, yo hubiese perdido la pelea. ¿Estás bien? Sí, creo. Squid Clawlers. Comienzan a rodear a Javier. Javier dispara varios rayos con su Gaster Blaster. ¡Oh! Bueno, el nombre del ataque de Javier está muy bueno. Gaster Blaster. Su nombre es muy bueno. Un Squid Crawler le da un coletazo a Javier y lo lanza contra un árbol. Ya está. Pero ¿cómo? Pero sí, porque Javier es un enano, pues es pequeño. ¡Comienza a transformarse! ¡Javier versión Kaiju! ¡Ruge! ¡Ahí está Javier versión Kaiju! Esa es la versión de Javier que les había dicho que derrotó a Bagan con un mega hueso. Se lanza contra Javier. Toma varios Squid Crawlers con su boca y los parte en dos. Escapan. Pero Squid Crawlers, ¿por qué escapan? Si antes le podían ganar a Javier cuando uno era pequeño, ¿por qué no le pueden ganar ahora con su versión gigante? No creo. Saca varios huesos del suelo y atraviesan a todos los Squid Crawlers. El ataque también se compagan. Bueno, ya les había dicho antes. Intenta levantarse. Figaredo salta sobre Deadwood. Ese es nuestro Figaredo. Bájate, nano. La muerde varias veces. Mordida, sí. Vamos, Figaredo, cómelo como si fuera un plátano. Esperé tanto tiempo esto. Ruge por la ira. La muerde en el cuello. ¡Vamos ya! ¡Cómete la cáscara del plátano también! Se sacude y lanza a Figaredo. Cae al suelo. Ruge. Con honor hasta el final. Se lanza hacia Figaredo. Mon Ghidorah, rayos gravitacionales. ¡Vamos! ¡Mon Ghidorah derrota a Demon! Bueno, esta vez no me equivoqué. No voy a decir otra vez que Demon va a derrotar a Mon Ghidorah. No lo derrota otra vez esta vez. Cae al suelo y ruge del dolor. ¡Vamos, Mon Ghidorah, derrótalo! ¿Rayos gravitacionales otra vez?
¿Pero por qué usas ese ataque de nuevo? Tienes que usar otro de una vez. Rayos. Los dos rayos chocan y se crea una gran explosión. Eso me hace recordar a las grandes explosiones que siempre suceden en Vida con Ciclo. Ruge. ¿Ganamos? Yo no estaría tan segura. ¿Qué? ¿Cómo que no estaría tan segura? ¿Acaso no ganaron? ¿Hay alguien vivo acaso? Espera, esa voz. ¿Eres Bert? ¡Qué lista lagartija! ¿Pero cómo? ¿Qué? ¡Mongidora es Deadman! La explosión hizo que nuestros cuerpos se combinaran y quedaran un solo. ¿Qué? Significa que Mongidora está. Que Mongidora es Mongidora, pero su otra mitad es Deadman. ¿Entonces sabía que es mitad buena, mitad malvada? ¿Qué significa esto? ¿Cómo se metió en una mitad malvado? ¿Pero cómo era de esperarse mi conciencia de la que sobrevivió? Entonces, Mon está... ¡Exacto! ¡Rayos gravitacionales! ¿Qué? ¡Ah, entonces creo que Demon está controlando a Mon Ghidorah! Lo esquiva y escapa. ¡Ruge! Sí, pero lo malo es que ahora Demon también puede hacer los mismos ataques que Mon Ghidorah. ¡No, Mon! ¡No! No, ahora un bueno sería del equipo de los malos, no puedo creerlo. Javier versión Kaiju lo golpea, retrocede. Bueno, la pelea de Javier versión Kaiju y Bagan no me gusta porque ahí Bagan pierde. El personaje principal de la serie va a perder solo contra un enano que se transformó. ¿A dónde vas, cuernitos? Ruge. ¿Cómo que cuernitos? Ni que fue un bebé. Si mal no me equivoco, estás herido de la pierna, ¿no? Eso no te importa. ¡Rayo de energía! Lo esquiva. ¡No, lo esquivó! Le dispara un rayo en la cara. Sacude su cabeza. ¡Vamos, Bagan! Pero bueno, yo no tengo que decir vamos, Bagan, porque lo malo es que Bagan va a perder. Lo toma del cuerno y lo pone contra el suelo. Intenta levantarse. Así que quieres por las malas. Saca un hueso gigante del suelo y le atraviesa el pecho a Bagan. ¡No! ¡Esa es la parte! ¡Esa es la parte que les había dicho donde Javier! Donde Javier Farinati me hizo un Kaiju atraviesa a Bagan con un gran hueso. Ruge del dolor y al mismo tiempo escupe sangre. ¡No, Bagan! Te pregunto, sí, así. Presiona a Bagan contra el suelo. Solo encajándole más el hueso. ¡Así! ¡No, Javier! ¿Por qué lo hiciste? Da un rugido quebrado. De rayo de energía. Retrocede. ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¿Cómo Terex siempre salva a Bagan? Si no Terex no estuviera en la serie, Bagan ya moriría. Además, ya moriría esta vez. No se dan cuenta. Dispara un rayo. Lo esquiva. Lo embiste. ¡Vámonos! ¡No te tienes esa ventaja por Bagan! Le da un puñetazo. ¡No! ¡No te rirex! Queda aturdido. Le lanza fuego. Se sacude. Le da un puñetazo. ¡No! ¡No te rirex! ¡Aliento helado! Su mano queda congelada. ¡Sí! Su mano quedó congelada. Ahora tendrá que usar una cuchara para sacarse el hielo. Lo embiste y lo derriba, Mika Godzilla. Toma del cuello y pone contra una montaña con... ¡No! ¡Qué mal que no está Godzilla en la serie! Para que le ayude con... Como en la batalla final de Godzilla vs. Kong. Intenta golpear a Mecha. No, hasta ahorita algo me dice que los malos están ganando. Lo aprieto más fuerte. Sí, estoy seguro que algo me dice que los malos hasta ahorita están ganando. Un rayo atómico golpea a Mecha. Suelta a Kong. Godzilla SP. Ruge. ¡Vamos, Godzilla SP! Se lanza contra Godzilla SP. ¡Coletazo! Rayo atómico cae al suelo. ¿Estás bien?
gracias. Destorolla. Toma del cuello al alfa y le dispara su rayo de destructor. Y le dispara su rayo destructor. ¡Wow! ¡Le disparó! ¡Le disparó su rayo destructor! Como cuando Mechagodzilla disparó en la boca a un escuadrón de Godzilla Roscón. El alfa lo rescata al suelo. ¡Munguido en el rayo gravitacional! Se levanta y se lanza contra Mon. Intenta morderla. Lanza los rayos gravitacionales dentro del hocico del alfa. Muere electrocutado por dentro. Le muerde y le arranca la cabeza al alfa. A su mecha le arrancó la cabeza. Le dije su mecha. Ruge. El suelo vuelve a temblar. Titán y su Clawler salen del suelo. Escúchenme, lagartijas. Yo soy su nuevo alfa. ¿Por qué deberíamos creerte? Lanza la cabeza de alfa frente a ellos. Soy su nuevo alfa. Se inclina ante Destorolla. Ruge, andando. Dile a los demás, Dead. Mon Ghidorah. Ahora soy Mon Ghidorah. Vale. Todos, vámonos. No, creo que los malos han ganado. Pero bueno, algunos buenos han ganado también. Bueno, le ayudaron un poco a Kong y a Bagan. Pero creo que han ganado los malos esta vez, creo. Le da un puñetazo a Monster y se va volando. ¡Tra! Ruge. Todos los aliados de Destorolla se van de la isla. ¿Estás bien, Monster? Monster Inc. sí. Godzilla SP. Se acerca a ellos. ¿Quiénes son ustedes? Somos de otra dimensión, pero vinimos a ayudar en una batalla que se aproxima. ¿Qué? ¿Gojira Killer es de otra dimensión y Monster Inc. también? ¿Y quién es el gorila? Mi nombre es Kong. ¿Significa que saben que va a haber una gran batalla? Mi nombre es Kong. Soy el guardia de esta isla y ayudaré a detener al ejército de Soul Clawlers. Fijaredo, Bagan. Todos voltean a ver a Bagan. Gojira Killer. Aún tiene pulso. Qué bueno que Bagan no había muerto. Ese Monster Inc. le salvó. Toma del brazo a Bagan. Si aún tiene pulso. Ah, aún no está muerto. Qué bueno. Pero está muy herido. Eso es lo malo, pues. Quita el hueso del pecho de Bagan. Ir a buscar algo para intentar curarlo. Mientras tanto, con los buenos. ¿Qué está pasando con los buenos? Quita el quad. Oigan. Otra Queen, ¿qué? Me acabo de enterar de algo. ¿Qué cosa? Bagan. ¿Sí? Está muerto. ¿Qué? ¡No! ¿Quién te lo dijo? Una amiga.
que vamos a reaccionar será el de la épica batalla de Vagan.exe contra Vagan. Así que